Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a charlas del programa de la Escuela de Posgrados del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Les deseo la bienvenida a Emily Salamanca. Hoy en esta charla, antes de iniciar, quisiéramos saber que se puedan revisar o pronunciarse, no sé, Susana, si pueden por el chat, de si están escuchando de forma adecuada. Me avisa Susana si escribe. Sí, que se está escuchando bien, Mili. Puedes continuar. Bueno, muchas gracias a los que confirman, muy amable. Gracias, Susi. Agradecemos su participación en este espacio y nos alegra tenerlos como asistentes. Y sabemos que tenemos asistentes a esta reunión que vienen de Bogotá y de varias partes de Bogotá y además de otras ciudades de Colombia. Entonces, muchas gracias por asistir a esta reunión de información virtual de los posgrados del CIDER, la Unión de los Andes y de la agenda para hoy que vamos a seguir tiene que ver con básicamente nuestra escuela y haremos de unidades, la Universidad de los Andes, para un poco de ellas y algunos conocer del CIDER, sobre los diferentes programas del CIDER, los cronogramas y costos de los programas y la apertura al fin de ciertos bloques de preguntas por medio del chat. Vamos a hacer un primer bloque de presentación de programa, especial cuestión y haremos las preguntas por medio del chat, lo mismo con el nivel de maestría y con el nivel de doctorado. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Les voy en este momento voy a hacer una breve apertura con el tema de la universidad. Para los que no conocen muy bien la Universidad de los Andes, esta tiene más de 70 años de haber sido fundada y desde el inicio fue concebida como una institución de carácter laico e independiente y esto se refleja en sus contenidos y actividades. La Universidad de los Andes está comprometida con proyección internacional y regional, y esto se refleja pues en los más de 270 convenios internacionales y nacionales con los que trabaja, y hay más de 700 profesores de doctorado en UNIANDES. De igual forma, la universidad se encuentra y tiene una biblioteca central y cinco bibliotecas satélites especializadas, con más de 400 títulos y más de 100 bases especializadas a las cuales los estudiantes pueden acceder dentro de su estancia en la universidad. De hecho, estando en esta coyuntura, también pueden acceder a ellas y que serán útiles para el desarrollo pues, de clases y también de las investigaciones. Ahora, en cuanto al CIDER, el CIDER es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, que fue fundado por medio de un convenio que se realizó entre el Instituto de Ciencias Sociales de La Haya en Holanda con la Universidad de los Andes. Porque en América Latina no había ningún centro que estudiara el desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria. Esto hace más de 40 años y desde entonces pues, el CIDER ha sido o se ha dedicado a la investigación, a la formación y a la consultoría. Esto hace pues, que los profesores del CIDER no solamente estén inmersos en la academia, sino que están constantemente en proyectos de consultoría y ayuda esto entonces a la práctica y a que tengan también práctica y teoría de primera mano en sus clases. El área de estudio sobre desarrollo en UNIANDES fue clasificada entre las 50 mejores del mundo según el último ranking de Global de QS y en este momento ya contamos con más de 2.000 egresados en el CIDER y el grupo de investigación del CIDER está clasificado en categoría máxima de conciencia, que es A1. El CIDER no cuenta entre sus programas con pregrado, aunque oferta una opción de estudio sobre desarrollo para los estudiantes de pregrado de las demás facultades de la universidad, pero cuenta con la oferta académica de programas de la Escuela de Posgrados del CIDER, que ven ahorita en pantalla, y que consta de tres especializaciones, la especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, la especialización en Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo, la especialización en Gestión y Planificación Territorial.
las maestrías en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, la maestría en género, la maestría en planificación urbana y regional, la maestría en estudios sobre sustentabilidad y el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Entonces, como les comenté, habrá ahorita una formación de las tres primeras programas que ven, ¿viste? Que son las especializaciones en el slide que estaba antes, las tres primeras especializaciones, y haremos un par allí para poder responder por medio del chat preguntas. Entonces, hoy todo el equipo de la jefatura académicos, y para que ustedes nos conozcan, bueno, hoy de pronto yo tengo problemas con mi pantalla, pero en la reunión se encuentra la jefe de programas académicos, que es Ana Judy Morán, se encuentra Londoño, que es la coordinadora de mercadeo, está también la asistente más que es Claudia Luna, y también la asistente Lisbeth Mendoza, y yo, que soy Milly Salamanca, la coordinadora académica del CIES. Entonces, hoy va a iniciar Susana Londoño. Gracias, Susana. Mili, muchas gracias por la introducción, y aprovecho pues para darles la bienvenida a todos los que nos acompañan a esta hora. Entonces, como les decía Mili, a continuación vamos a empezar a hablar de las especializaciones del CIDER. Vamos a hablar del plan de estudio que las compone. Posteriormente pasaremos a hablar de las generalidades, horarios, costos y demás. Les agradecemos también que vayan poniendo sus preguntas a través del chat. Y abriremos un espacio pues para resolverlas. Entonces vamos a empezar hablando de la especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Esta especialización tiene varios elementos diferenciadores y en esta oportunidad queremos destacar principalmente dos. El primero es que es un programa que busca formar de manera crítica e interdisciplinaria aquellos profesionales que no solo están en el sector público, sino que también están en el sector privado y social y que están vinculados directa o indirectamente a las políticas públicas. El otro diferenciador que quisiéramos destacar es que en el CIDER consideramos que las políticas públicas son el principal instrumento que tienen los distintos, pues, actores de la sociedad para lograr el desarrollo. Y es precisamente este enfoque que le aporta el desarrollo el que permite que esta especialización vaya mucho más allá de la simple instrumentalización de la política pública. Vamos a ver cómo se reflejan estos elementos diferenciales en el plan de estudios. Entonces podemos ver a grandes rasgos que este programa, en este programa se aborda el ciclo completo de la política pública, desde su diseño, pasando por su formulación, implementación y finalizando con su análisis y evaluación. En el primer semestre se ven tres cursos. El primero, Teorías de Desarrollo, que es un curso en el que básicamente se hace una revisión crítica de las teorías del desarrollo, desde la más, pasando pues por la más clásica y terminando con la más crítica. También se ve pues un curso en el que los profesionales van a entender cómo es ese proceso para formular e implementar las políticas públicas. Y en Estado y Desarrollo, los estudiantes van a entender cuáles son los principales instrumentos y políticas estatales que existen para impulsar el desarrollo. En el segundo semestre de este programa se ven otros tres cursos. El primero es Análisis y Evaluación de Políticas Públicas, en el cual se va a tener un panorama de las principales metodologías y enfoques que existen actualmente para la evaluación de las políticas públicas. Se ve un curso sobre economía y finanzas públicas. Básicamente, este curso tiene como propósito que el estudiante identifique el papel de la economía y de las finanzas públicas en los procesos de toma de decisión y de asignación de recursos públicos. Por último, este programa tiene un curso electivo. Vamos a ver que las tres especializaciones tienen la posibilidad de inscribir un curso electivo. Y en este programa se puede elegir de toda la oferta de la Escuela de Posgrados del CIDER.
Entonces aquí la invitación es también a que puedan complementar la formación de esta especialización con un curso, por ejemplo, de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo para quienes posteriormente quieran hacer homologación con esta maestría. En general, como ven, este programa tiene 20 créditos y una duración de un año. Continuemos con la siguiente especialización. Aquí le devuelvo la palabra a Milly Salamanca, quien nos va a hablar de la especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo. Gracias, Susi. Bueno, la especialización en organizaciones de responsabilidad social y desarrollo tiene elementos diferenciales. Y uno es el foco en los tres tipos de organizaciones, es decir, que no se limita solo a la gestión de la responsabilidad social en el sector privado. Ya que entendemos que todas las organizaciones deben tener una apuesta en la responsabilidad social, y cuando decimos todas las organizaciones nos referimos a todos los tipos de organizaciones del sector público, privado y social. Las apuestas de responsabilidades que asumen estas organizaciones tienen un fin, y este es apoyar y apalancar procesos de desarrollo. Creemos que esta apuesta de las organizaciones en términos de responsabilidad social debe ser una apuesta ética y sustentable, sostenible con el ambiente. Y esto se refleja pues en el plan de estudios que tenemos y que a continuación van a ver. Y aquí van a ver que tenemos un plan de estudios que tiene en el primer semestre del año, ¿cierto? Los cursos de fundamentos de sustentabilidad. Este curso ofrece un espacio de reflexión sobre los problemas más graves que está enfrentando el planeta y da herramientas analíticas y de concepto conceptuales que permiten la construcción de propuestas sustentables con el medio ambiente. Este curso busca ofrecer al estudiante la posibilidad de reflexionar de enfoques críticos, yendo más allá de la sostenibilidad. En ese primer semestre del año igual se oferta el curso de empresa Sostenibilidad y Desarrollo, que aborda los procesos cinéticos que surgen entre el sector privado y el Estado y la sociedad para generar procesos de responsabilidad social ambientalmente sostenible. Y en ese mismo primer semestre del año también ven Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo, que en este curso se estudian los fundamentos éticos sobre los cuales está fundamentada la responsabilidad social. Para el segundo semestre del año, toman el curso de problemas y conflictos socioambientales, que este curso revisa cómo los actores públicos, privados y sociales se enfrentan para resolver los conflictos socioambientales a través de una metodología de análisis de casos de América Latina y del mundo. El curso de gestión de stakeholders, que cómo es cómo las organizaciones responden a todas las necesidades de los grupos de interés internos y externos en términos a través de sus políticas, programas, indicadores y demás. Y como en el anterior plan de la anterior especialización, tenemos un curso electivo, este curso electivo que permite que los estudiantes puedan tomar, en el caso de la especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo, este curso electivo pueden tomarlo de cualquiera, de la oferta de cualquiera de los programas del CIDER o de oferta de electivos de la Universidad de los Andes. Entonces, si ustedes ven el plan de estudios, tiene 20 créditos totales y este programa de plan de estudios que ven acá es homologable o tiene posibilidad de homologación con la maestría en estudios sobre sustentabilidad. Para que tengan en cuenta acá, hay programas que tienen de hecho ya cursos que son en este caso obligatorios, que vienen en especialización y que son obligatorios de la maestría con la cual están relacionadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, los cursos de y el curso de problemas y conflictos
También lo van a ver reflejado ahorita en el plan de estudios más adelante que se va a revisar en el plan de estudios de la maestría en sustentabilidad y eso ayuda a que tengan un proceso mucho más directo de homologación después de terminar su maestría si requieren pasar a la maestría en sustentabilidad. Sigue Susana con la sección de planificación territorial. Ahora vamos a hablar entonces sobre este programa, cuyo diferencial es que busca formar pues, a los profesionales en análisis interdisciplinarios sobre los procesos de gestión y planificación, así como también en las herramientas que se utilizan para el ordenamiento del territorio. Y además, digamos, esta revisión que se hace de los instrumentos que existen para la planificación del territorio, pues se realiza en diversas escalas, local, regional, nacional y global. Digamos que también está dirigida pues para todo tipo, pues profesionales que trabajan en cualquier sector y que estén vinculados al análisis y ordenamiento del territorio. Vamos a ver cómo se plantea el plan de estudios en este programa. Entonces vemos que en el primer semestre se ve un curso de retos del ordenamiento territorial rural en Colombia. Digamos que en este curso no solamente pues se le da una mirada a lo rural, sino que se analiza cuáles son esos retos que, del ordenamiento territorial que surgen en esa relación entre lo urbano y lo rural y cómo se puede trabajar para superar las brechas que se desprenden pues, en dicha relación. Y también pues, analiza pues, los conflictos que se generan, digamos, en territorio, en los distintos tipos de territorio, también a nivel regional, local y nacional. También se ve un curso pues, de formulación y gestión de proyectos, en donde básicamente se aprende a evaluar, formular y gestionar los distintos proyectos en pro del desarrollo. Un curso electivo que también puede ser tomado de la oferta de posgrados del CIDER, pero también la invitación es a que quienes quieran continuar con la maestría en planificación urbana y regional puedan tomar uno de los cursos de esta maestría. En el segundo semestre, pues tenemos un curso de teorías y políticas de desarrollo territorial, en el cual se analiza, pues, de manera histórica, crítica e interdisciplinaria cuáles son los diferentes enfoques teóricos y cuáles son las políticas públicas que han surgido para promover el desarrollo territorial en Colombia. Tenemos también un curso de instrumentos de planificación territorial, cuyo objetivo es familiarizar a los estudiantes con los principales instrumentos que existen en Colombia, pero también en América Latina, y que resultan más eficaces para la planeación, gestión y financiación territorial, así como para la gestión ambiental y de riesgo. Y por último, tenemos un curso de sistemas de información geográfica que le da al profesional instrumentos para acceder al análisis del territorio a través del uso de distintas alternativas de georreferenciación o de distintos sistemas de información geográfica que le permitirán al profesional pues, hacer una lectura más analítica y crítica pues, del territorio. También tiene 20 créditos la especialización y una duración de un año. Ahora vamos a pasar a ver las características generales que tienen estas especializaciones. 20 créditos y un año y todas tienen el mismo costo porque en el CIDER pues el costo del crédito es el mismo para especializaciones y maestrías. Actualmente está en 1.398.000 pesos y en los horarios sí hay unas diferencias. Digamos que para la especialización en gestión y planificación territorial y para la especialización en organizaciones, responsabilidad social, perdón, sí, responsabilidad social y desarrollo. Tenemos una modalidad presencial con cursos Blended Learning. ¿Qué significa esta modalidad? Que las clases presenciales se concentran una vez al mes en bloques que están dispuestos de la siguiente manera. Jueves y viernes, en las franjas horarias que oscilan entre las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados, mediodía.
Esto ocurre una vez al mes y aproximadamente 5 veces al semestre. Sé que varias personas tendrán inquietudes sobre si este horario se mantiene para el próximo semestre por la coyuntura y la respuesta es en principio sí, pero como todos saben, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya evolucionando pues la pandemia en nuestro país. Pero estas son las modalidades en las que se ofertan los programas. Y la especialización en políticas públicas y desarrollo es presencial con clases todas las semanas, los viernes en la tarde, de 5, pues en la franja entre las 5 de la tarde y las 9 y media de la noche, y los sábados, mediodía. Como saben y como vieron, los cursos selectivos pueden ser tomados de toda la oferta del CIDEC, y en el CIDEC hay cursos que son blended learning o presenciales. Entonces, de acuerdo al curso electivo que elijan, el horario podrá variar un poco. Con esto terminamos la información de las especializaciones. Vamos a ir empezando las de las maestrías, pero pues si alguien tiene preguntas, sobre todo pues de, no sé, de la parte académica, las puede ir escribiendo. Y mientras tanto, ahí de pronto en ayuda Mili me confirman si hay preguntas, pero para especializaciones no hay preguntas en el momento. Ya. Entonces, continuamos con la maestría en planificación urbana y regional. Aquí queríamos destacar que este programa, pues, si bien hay muchas maestrías con este nombre en Colombia, este programa tiene varios puntos a destacar, que vamos a resumir en tres. El primero es que en el CIDER, pues, entendemos que todos los procesos de planificación urbana requieren una mirada interdisciplinaria y crítica, y precisamente por eso esta maestría nace en un centro interdisciplinario, en donde pues se abordan todos los procesos y aspectos que convergen en la planeación urbana de una manera interdisciplinaria. El segundo diferencial es que en el CIDER creemos firmemente que la planificación debe ser no solamente participativa, sino sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, no nos referimos solamente a una sostenibilidad ambiental, sino también económica y social. Y por último, pues está que la aproximación que se hace a los distintos aspectos y enfoques que implica la planeación, pues se hace desde una mirada muy amplia que incluye pues América Latina, aunque también hay una mirada anglosajona y europea, pero principalmente desde América Latina y a distintas escalas también, como la especialización en gestión y planificación territorial, es decir, escala local, regional y global. Vamos a ver cómo se aterrizan estos diferenciales en el plan de estudios. Entonces, vamos a ver aquí en pantalla que los cursos que ven como en un gris son los cursos que hacen parte de la fundamentación teórico-práctica de la maestría. El curso de instrumentos y planificación territorial es el mismo curso que comparte la especialización, y luego tenemos un curso de taller de análisis del territorio y planificación urbana y regional. El curso de taller de análisis de territorio, pues, busca que el profesional entienda de una manera práctica, pues, cómo analizar el territorio, y el curso de planificación urbana y regional le da una mirada a esos retos y a esas teorías y a esos distintos enfoques que han surgido en torno a la planificación urbana y regional, como les decía y como les adelantaba, desde distintas miradas, no solo desde una mirada anglosajona, sino también europea y desde América Latina principalmente, que es de donde nos paramos. Luego están los cursos selectivos, que son los que pueden ver en verde o aguamarina. Son los cursos que constituyen la concentración, y este es otro de los diferenciales que tiene esta maestría, que le da al estudiante la oportunidad de elegir una de cuatro concentraciones que tenemos. Para elegir la concentración, el estudiante debe no solo ver un curso obligatorio que pertenece a la concentración, sino complementarlo con dos cursos selectivos y, por supuesto, desarrollar su investigación en concordancia con esta concentración. Vamos a hablar en este momento de las cuatro concentraciones, para hacer un paréntesis. Tenemos la concentración en desarrollo económico local y regional.
que le va a permitir al estudiante mirar de qué manera la dimensión económica es clave en la planeación del territorio y cómo esta jalona a las demás dimensiones, pues en busca de un equilibrio. Luego tenemos la concentración de medio ambiente y sostenibilidad urbano-regional, que busca cómo pues, se pueden garantizar procesos de sostenibilidad en la planificación del territorio. Luego está la concentración en gobernanza y participación, que analiza cómo los distintos actores se articulan en la planificación del territorio y qué conflictos se derivan pues, de esta relación. Y por último está la concentración en espacio público, equipamiento urbano y movilidad, que entiende cómo todos estos factores, que entiende, perdón, sí, cómo se articulan estos factores, cómo estos le dan vida e identidad a un territorio y analiza pues estos distintos aspectos, tanto el espacio público como el equipamiento urbano y la movilidad, no solo desde una perspectiva física, sino interrelacional, ¿no? En la medida en la que los sujetos que conviven en un territorio pues cobran vida y estos procesos que se generan en torno a estos aspectos pues determinan a quienes viven en ese territorio. Entonces, estas son las cuatro concentraciones que el estudiante pues tiene, digamos, el abanico, las cuatro concentraciones, y al elegir una, pues, como les decía, no solo inscribe los dos cursos selectivos relacionados con la concentración, sino que además desarrolla la investigación. Y vamos a hablar en este punto sobre las posibilidades de investigación que tiene esta maestría. Como pueden ver, hay dos énfasis. Por un lado está el énfasis en investigación y por otro lado está el énfasis en profundización. El énfasis en investigación tiene dos opciones. El estudiante puede elegir como resultado final de su maestría, elegir escribir un artículo académico con características de artículo publicable. Y para esto debe seguir pues, la metodología tradicional de investigación, implementando unas pues, metodologías cualitativas o cuantitativas, y pues de la mano de su director de tesis va avanzando, esto es un poco lo que sucede en tutorial de investigación, y en el último semestre en el que se inscribe el curso de sustentación, se dedica a escribir el artículo publicable recogiendo los resultados de su investigación, escribirlo y sustentarlo. Y la opción 2 del énfasis de investigación es elaborar un documento de política en donde básicamente el estudiante elige un programa o una política pública relacionado con la concentración que más le interesó y al final pues elabora un policy paper o un documento de política. Ahora, en el énfasis en profundización, el estudiante puede optar o por pasantía o por práctica. Más adelante ampliaremos la información de este énfasis. Ahora vamos a continuar con la maestría en género. Exacto, entonces esta maestría también pues vamos a resumir los puntos, digamos, sobresalientes en tres. Lo primero es que busca pues que el profesional que la curse vea un poco más allá o vaya un poco más allá de la perspectiva feminista en la que nacen los estudios sobre género, pero que entienda el género desde una mirada mucho más amplia e interseccional. Lo siguiente es que al ser una, pues es una maestría de toda la Universidad de los Andes y esto significa que los estudiantes tienen la opción de elegir cursos de cualquier facultad que complementen, obviamente, y aporten pues el avance de su investigación. Y por último, es que los investigadores o profesionales que cursen esta maestría tengan la capacidad de realizar análisis y propuestas y proyectos con perspectiva de género al finalizar el programa. Vamos a ver entonces cómo se van a adquirir estas competencias a través del plan de estudios. Entonces, como ven en amarillo, estos tres cursos hacen parte pues, de la fundamentación teórica de la maestría. Tenemos un curso llamado Género en la Práctica, Políticas, Programas y Proyectos, que es un curso que tiene como finalidad
que el estudiante entienda cómo se aterriza el género y cómo se transversaliza en la construcción de políticas, programas y proyectos. Por esto es un curso que le puede servir a profesionales que estén parados tanto en el sector público como privado. También tenemos un curso de teorías de feministas y cambio social, en donde lo principal es que no, las teorías, digamos, que no se abordan desde una perspectiva solamente teórica, sino que se va más allá, entendiendo cuáles son las implicaciones de estas teorías en términos de transformación social en comunidades y territorios, ¿no? Cómo esta teoría puede transformar la realidad. Luego tenemos el curso de género e interdisciplinariedad, que es un curso que aborda cómo se entiende el género desde, pues, las distintas disciplinas y cómo se entiende interdisciplinariamente el género. Digamos que le permite al estudiante aproximarse al concepto de género desde las distintas disciplinas y analizar los distintos problemas contemporáneos con esta lupa o enfoque de género. Adicionalmente vemos unos cursos como en gris, que son los cursos electivos. El estudiante, como les decía, puede revisar la oferta de toda la universidad y si de pronto yo estoy haciendo una investigación relacionada con arte y género, pues puedo irme a la Facultad de Ciencias Sociales o a revisar cursos que tengan en literatura y así. Sucesivamente, si es del área de la salud, me puedo ir a la Facultad de Medicina y esto pues enriquece la investigación del estudiante. Y con respecto a la investigación, también están esas dos opciones, está el énfasis en profundización y el énfasis en investigación, que es idéntico al que les acabo de explicar en la maestría en planificación urbana, digamos en términos de productos, ¿no? El estudiante en el énfasis en investigación puede elegir si elabora un artículo publicable o un documento de política, y si elige el énfasis en profundización puede elegir entre la pasantía o la práctica. Pero entonces en este momento le voy a dar la palabra a la jefe de programas académicos para que nos amplíe un poco la información de este énfasis. Buenas noches a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. No, básicamente el énfasis en profundización implica 8 créditos de electivas profesionalizantes, es decir, relacionadas con el ámbito profesional del estudiante, es decir, por ejemplo, si estamos en la maestría de género, electivas que hay en la universidad que, digamos, permitan, digamos, apalancar o profundizar las competencias profesionales, y 5 créditos de una consultoría o de una práctica. La práctica va a ser individual. Los estudiantes pueden elegir alguna de las organizaciones que, digamos, propondremos desde el Centro de Práctica Profesional, o el estudiante puede elegir alguna organización y nosotros, el comité, digamos, de la maestría, aprobará o no esa organización para hacer la práctica, o inclusive el estudiante puede involucrarse en algún proyecto de investigación como asistente de investigación para hacer su práctica. Eso en términos de la práctica. Para la consultoría, la idea es, va a funcionar, para los que conozcan un poco cómo funciona Consultantes, que es un grupo de estudiantes liderados por profesores quienes ofertan procesos de consultoría a organizaciones públicas, sociales o privadas que requieran consultoría, y la idea es hacer todo el proceso de la consultoría en equipos interdisciplinarios para estas organizaciones. Entonces, básicamente, como les dije, son 4 créditos de cursos electivos profesionalizantes y la opción de o escoger una práctica o escoger la consultoría. Esta opción va a empezar a funcionar a partir del 2021-10, o sea, a partir del próximo semestre. Gracias, Susi. Perfecto, Nayu, muchas gracias. Ahí también les... Perdóname, me están preguntando si quieres de una vez responder. El énfasis de profundización se debe realizar algún documento tipo tesis. No es tanto un digamos,
digamos, no es un documento tipo tesis, pero digamos, para la práctica sí se espera un informe, digamos, un informme de práctica y para la consultoría, un informe de consultoría, digamos, es como cuando, básicamente es una consultoría, ustedes al final entregan un documento que da cuenta de la consultoría y de la práctica, pues un documento que da cuenta de los aprendizajes y digamos, le deja algo en términos de propuesta, algunas recomendaciones para la organización en la cual estuvo el estudiante haciendo en la respectiva práctica. Gracias, Ana. Yo de todas formas, si sí, alguien Alguien tiene está más preguntas. preguntando que si puedo presentar la pasantía en la entidad que laboro. Es probable, pero de todas maneras el comité es el que define de acuerdo a las competencias y digamos, a los requisitos académicos que se pongan para la práctica. Es probable, pero todo depende del comité para el comité de qué, el comité de la maestría que defina si acepta o no acepta que se pueda hacer en la pasantía en la entidad que labore, pero es posible. No alcanzo a mirar otras preguntas que estén haciendo de profundización para responderlas de una vez. Bueno, creo que no hay más y si no, más adelante las respondemos. Gracias, Perfecto. Susi. Ahora gracias, Ana Judy. Ahora vamos a continuar con la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, mientras van surgiendo más inquietudes. Aquí queremos destacar que esta maestría está dirigida a investigadores, académicos o asesores. Tiene un enfoque en investigación, por supuesto, y sin embargo no quiere decir que esté diseñada solamente para investigadores, sino que cualquier profesional que quiera entender los fenómenos del desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria, pues puede cursar perfectamente esta maestría. Vamos a ver el plan de estudios de este programa, que tiene tres cursos de fundamentación: teorías del desarrollo, debates contemporáneos del desarrollo, análisis institucional y desarrollo. Tiene tres cursos electivos y tiene la secuencia de investigación. En el curso de teorías del desarrollo, como se planteaba en la especialización en Estado, políticas públicas y desarrollo, el estudiante pasa por todos los enfoques del desarrollo, todas las teorías que han surgido a lo largo de la historia, desde las más clásicas hasta las más críticas. También en el curso de análisis institucional del desarrollo, el estudiante se encuentra con las diferentes maneras que existen de aproximarse al análisis de los distintos fenómenos del desarrollo de una manera interdisciplinaria. Entonces, por ejemplo, pueden ver cómo se explica la pobreza desde una perspectiva interdisciplinaria, no solo económica, por decir algo. Y en el curso de debates contemporáneos del desarrollo, pues el estudiante entiende y reconoce cuáles son esas grandes discusiones que se están dando a nivel mundial y de América Latina relacionadas con el desarrollo. Entonces, por ejemplo, el tema de la migración o el tema del desplazamiento forzado en territorios o incluso el COVID-19, pues cómo se pueden analizar de una manera particular y profunda estos debates actuales. Y estas temáticas siempre van a estar relacionadas con las líneas de investigación del CIDER, que entiendo que ya algunos han tenido la oportunidad de revisarlas en la página web. Si no, los invito a leer allí la descripción más extensa de cada línea de investigación. Pero en términos generales, tenemos una línea que aborda el género, otra que aborda paz e instituciones, otra que aborda la planificación y gobernanza, y otra que aborda temas de sostenibilidad, ambiente y desarrollo. Entonces, esto es lo que busca, esto es lo que el estudiante verá en este curso de debates contemporáneos del desarrollo. Como les comentaba, hay tres cursos electivos también que el estudiante pues los debe inscribir y relacionar pues con la investigación que esté adelantando. Aquí es importante mencionarles que para esta maestría se está revisando la posibilidad de abrir varias concentraciones, pero por ahora la que está confirmada es la de política pública. Entonces, digamos que para el próximo semestre ya estará abierta la concentración en política pública y pues la idea es que el estudiante elija al menos dos electivos, dos cursos electivos relacionados pues con temas de política pública. Y la oferta obviamente se anunciará oportunamente
cuando llegue el momento de inscribir los cursos y por supuesto iremos comunicándoles apenas estén abiertas esas nuevas concentraciones. Pero como ven en el plan de estudios, la concentración se empieza a tomar desde el segundo semestre que se elige la primera lectura. Y con respecto al énfasis en Perdóname, adelante. Sucio, un segundito. La idea es de las concentraciones. En este momento ustedes ven las selectivas que aparecen allí. La idea es, perdón, qué pena con ustedes un segundo. Ustedes ven ahí tres selectivas. El estudiante puede elegir ver las tres selectivas de acuerdo a su trabajo de grado o elegir una concentración. Para el 2021, como lo dice Susana, vamos a ofertar la primera concentración, que es en política pública, y la idea es que el estudiante, 8 de esos créditos selectivos los tome en la concentración y los otros 4 electivos los tome de acuerdo a su trabajo de grado selectivo. Gracias, Susana. Gracias a ti por la aclaración en ayuda. Y para terminar con esta maestría, pues contarles del énfasis en investigación, que es básicamente el mismo que ya hablamos en las maestrías anteriores. Aquí hay dos opciones de grado. Una puede ser el artículo de investigación o el documento de política. Cualquiera de las dos, de las dos opciones incluye pues, que el estudiante elija una pregunta o un tema relacionado con los estudios sobre desarrollo y con las líneas de investigación del CIDER. Y pues al final de la maestría el artículo, el producto a entregar será o el artículo publicable o el documento de política. Vamos a continuar entonces con la última maestría, que es la de estudios sobre sustentabilidad. Le doy la palabra a Milly Salamanca. Bueno, la maestría en estudios sobre sustentabilidad, este programa está enfocado en formar investigadores que deseen obtener herramientas que le permitan plantear soluciones específicas de desafíos de la sustentabilidad en América Latina desde una perspectiva crítica y territorial, como está en la diapositiva. Si bien en la universidad estamos hablando de sostenibilidad y creemos que podemos partir de la sostenibilidad, también creemos que hay que enfrentar cuáles son los problemas estructurales que desde lo económico, político y social están en el trasfondo de los problemas ambientales de hoy en día. Se pretende entonces con la maestría ir al fondo y a las estructuras que están generando los problemas socioambientales y económicos, y por eso se trata de ir más allá de la sostenibilidad. En este programa se estudian, se analizan y se comprenden los retos de la sustentabilidad relacionados con conflictos socioambientales, con género y medio ambiente, con gobernanza ambiental y cambio climático, pues entre otras temáticas que se van dando en coyuntura. La sustentabilidad cuando se analiza desde diferentes perspectivas, desde los actores, el manejo del cambio climático, desde el género. Es analizar la sustentabilidad desde muchos puntos de vista. Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado en el plan de estudios? Y aquí vamos a encontrar que hay, si ustedes, cuando hablamos de la especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo, yo les contaba que era una especialización que tenía cursos obligatorios que iban a ver en la maestría en estudios sobre sustentabilidad, si quisieran llegar a después a ver esta maestría y poder hacer solicitud de homologación de acuerdo con las políticas. Cuando ingresan a la maestría de homologación de cursos. Si ustedes vieron en la especialización estaba un curso que se llamaba o que se llama Problemas y Conflictos Socioambientales y había otro que es Fundamentos de Sustentabilidad, que son los que ven aquí en color gris dentro del plan de estudios. Esos y problemas de conflictos y fundamentos. De hecho, ahí están viendo que estamos viendo un puente entre la especialización en organizaciones y la maestría. Les estoy contando así como para que vayan viendo cómo son las estructuras. El curso de problemas y conflictos socioambientales, allí ven cómo los actores públicos, privados y sociales pues, se enfrentan a resolver conflictos socioambientales y fue lo mismo que les dije
en la especialización en organizaciones, pues a través de una metodología de análisis de casos en América Latina y en el mundo. Está el otro curso, que es de los cursos de fundamentación que ustedes ven en color gris, que es Naturaleza y Sociedad, que pasa por el abordaje histórico de la relación entre el hombre y la naturaleza y pues cómo esa relación ha dejado consecuencias para el planeta, entre ellas el cambio climático. El curso de Fundamentos de Sustentabilidad, que es un curso que ofrece un espacio de reflexión sobre los problemas más graves que está enfrentando el planeta y que da herramientas analíticas y conceptuales que les había comentado anteriormente y que permiten la construcción de propuestas sustentables con el medio ambiente y que va y que quiere ir más allá de la sostenibilidad. Después ustedes ven unos cursos que están en color azul. No sé si lo ven ustedes verdes en su pantalla, yo los veo azul. Aquí encuentran un curso que es el curso obligatorio de la concentración, en el que el estudiante puede profundizar en alguna de las grandes áreas temáticas de la maestría, como conflictos socioambientales, género y medio ambiente, gobernanza ambiental, cambio climático, sistemas agroalimentarios, ciudades sustentables, y agua y los comunes. Y aquí vale la pena aclarar que hay mucha flexibilidad, ya que estas grandes temáticas pues van cambiando a medida que los grandes debates globales y locales frente a la sustentabilidad lo van haciendo. Entonces esto puede ser cambiante, pero es para que ustedes tengan en cuenta qué áreas o qué concentraciones obligatorias de la concentración podían tener. Y los cursos selectivos que ustedes ven allí, ¿cierto? Y ese curso, pues esos cursos selectivos apalancan metodológica o teóricamente la investigación del estudiante. El estudiante hace una investigación y requiere ampliar su conocimiento, o si va a hacer una aproximación desde, no sé, la biología o desde la matemática, y puede revisar este curso en unidades como electivo. Es por eso encuentran el curso electivo metodológico y el curso electivo de concentración. Y pues van a tomar las dos esas dos rutas que ya ha explicado Susana para todas las maestrías. En este caso, pues el énfasis de investigación tiene dos productos, uno que es el artículo de investigación, otro que es el policy paper, y en uno entrega pues documentos diferentes y trabaja en uno el tema de una pregunta de investigación y en el otro pues una política, un programa que puede revisar. También la información que nos dio Ana Judy del tema de práctica o consultoría. Entonces, este es el programa del plan de estudios de la maestría en sustentabilidad. Gracias, Mili. Ahora vamos a ver en términos generales los horarios de estas maestrías. Como les había anunciado, para todas las maestrías y especializaciones del CIDEB tenemos el mismo costo del crédito, que en este momento están 1.398.000. Y como vieron, las maestrías tienen 37 créditos y el cálculo, digamos, para sacar el valor de la matrícula de cada semestre, lo hacen revisando el plan de estudios. Los primeros 3 semestres se inscriben 12 créditos y el último solo un crédito. Tienen todas duración de 2 años y los horarios son un poquito diferentes, porque para la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y la maestría en género, la modalidad es presencial con clases todas las horarios, o a primera hora del día o a última hora del día. Si alguien elige un curso electivo que se oferta el sábado, pues tendrá que asistir a la universidad el sábado. Pero en general, estos son las franjas horarias que manejan estas dos maestrías. Ahora bien, para la maestría en planificación urbana y regional y para la maestría en estudios sobre sustentabilidad, la modalidad es presencial, pero con cursos blended learning. Como les comentaba, estos cursos implican que las sesiones presenciales se concentran cada 3 o 4 semanas en sesiones de máximo 5 horas. Entonces, aquí digamos que les pedimos disponibilidad horaria de todo el jueves y todo el viernes y medio sábado, los 3 días seguidos,
para que las clases pues se puedan organizar en este en estos horarios, sí, en estas franjas horarias. No quiere decir que van a estar en clase todo el día, por supuesto, hay descansos, pero son sesiones largas. Y estos bloques de jueves, viernes y mediodía del sábado ocurren una vez al mes, 5 veces al semestre aproximadamente. Estas son como las generalidades. Ahora vamos a pasar a ver los periodos de inscripción para que los tengan claros. En este momento tenemos las inscripciones abiertas hasta el 28 de octubre. Nosotros en el CIDER tenemos dos periodos de inscripción. Uno, pues más temprano, y aquí digamos que les aclaramos que este más temprano, pues lo que busca es también facilitarles a ustedes el proceso de forma que reciban la respuesta de admisión antes. Este primer cierre va a dar respuesta de admisión el 23 de noviembre, y la idea es que las personas que van a aplicar a becas, o que hoy requieren financiación de su trabajo o pedir el permiso con antelación y organizarse, pues lo puedan hacer con suficiente tiempo. El segundo cierre, que ya es el último, es el 25 de noviembre y la publicación de admitidos se da hasta diciembre. Entonces aquí pues la recomendación es que se puedan presentar en el primer cierre, porque también quienes no sean admitidos y de pronto quieran recibir esa retroalimentación, pues se les puede dar y pueden volverlo a intentar en el segundo cierre. Ahora vamos a ver en esta diapositiva en qué consiste el proceso de solicitud de admisión, y cuáles son estos requisitos. Entonces, lo primero que les queremos contar es que el proceso es totalmente gratuito y totalmente virtual. Simplemente deben preparar los documentos que pueden ver en pantalla y que también encuentran en la página web. Deben diligenciar un formulario en línea, deben preparar dos cartas de recomendación siguiendo el formato que está publicado en la página web. Deben actualizar su hoja de vida. No hay ningún formato específico. Una fotografía que pues puede ser tomada con su celular en un fondo blanco. Y deben adjuntar el diploma o el acta de grado y las calificaciones del pregrado. Estos dos documentos pueden ser una copia, pues, o sea, un PDF, no, por supuesto que no los estamos pidiendo autenticados en notaría ni originales por la pandemia. Y ya la universidad, en caso de que ustedes sean admitidos y en caso de que ellos no puedan validar directamente con su universidad de pregrado la información, pues les pedirá que lleven el documento en físico a la Oficina de Admisiones y Registro durante el primer semestre de estudio de su posgrado. Para especializaciones y maestrías también pedimos una carta de motivación de máximo 800 palabras, en donde ustedes básicamente exponen los motivos que los llevaron a cursar este programa y cuáles son sus objetivos profesionales. Los invito a revisar la página web porque hay unas preguntas guía para responder esta carta a modo de ensayo, y en algunos casos hay formatos específicos. Y solo para quienes van a solicitar admisión a las maestrías, deben seguir también, pues deben entregar una propuesta de trabajo de grado, un borrador, como cuál es la investigación que pretenden desarrollar en la maestría, siguiendo también el formato o la estructura que está en la página web. Aquí ahí me adelanto a responder una pregunta que han hecho por chat, y es si esta propuesta de trabajo de grado es definitiva. Pues lo ideal es que entre más claro tengan ustedes el tema de investigación y el abordaje que le quieren dar, mejor, pero sabemos la investigación puede cambiar una vez ustedes estén cursando la maestría. Entonces, digamos que no es una camisa de fuerza, puede cambiar, pero idealmente, o sea, ustedes son los que más ganan si entregan un borrador de propuesta de trabajo de grado, pues lo más cercano posible a la realidad. Y aquí también queremos aclararles que el requisito de inglés ya no se va a pedir ni para ingresar ni para graduarse ni de las especializaciones ni de las maestrías del CIDE. Quiere decir que ustedes no tienen que hacer ningún examen de clasificación, no van a tener ningún inconveniente en ese sentido. Ahora bien, es importante que sean conscientes de que los posgrados incluyen bibliografía en inglés. Entonces,
Seguramente los profesores les van a mandar lecturas en inglés y es importante que estén preparados para esto. Si alguno considera o le interesa reforzar el idioma del inglés a través de uno o dos cursos de la Universidad de los Andes, puede consultar la oferta y horarios en el Departamento de Inglés de la Universidad de los Andes, pero ya no es un requisito. Y con esto, creo que terminamos los requisitos para la aplicación. Aquí sí les queremos recomendar mucho que solo tienen un intento en la plataforma virtual. Entonces, el orden del proceso es que ustedes diligencian el formulario, el link lo encuentran en la página web, es el punto uno del proceso para todos los posgrados. Y en este formulario ustedes van a crear un usuario y una contraseña. Cuando ya tengan los demás documentos recopilados, vuelven a ingresar a esa página del programa a través del CIDER. Allí encuentran el link para acceder a la plataforma virtual y a esta plataforma virtual ingresan con su usuario y su contraseña. Y con esta información ya tienen habilitada la opción para cargar todos los documentos. Aquí les recomendamos que los suban completos. Como se dan cuenta, creo que en la siguiente diapositiva sale más grande que la plataforma solo les pide pues tiene el nombre propio para pocos documentos, hoja de vida, acta de grado y notas de pregrado. Pero fíjense que más abajo dice otro, 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 otro. Allí es donde deben cargar las cartas de recomendación, la propuesta de investigación, bueno, todos los documentos que no son hoja de vida, acta de grado o notas de pregrado. La fotografía incluso también la suben allí como otro. Y la idea es que todos los documentos se carguen de manera completa en esta plataforma virtual. Queríamos recomendarles esto. Y también contarles que para el próximo semestre la universidad mantiene habilitada la opción de solicitar un bono solidario del 10%, pues por la coyuntura que estamos viviendo. Todas las instrucciones y plazos para solicitar este bono los encuentran en la página de apoyo financiero de la Universidad de los Andes. Y básicamente es un bono que les permitirá recibir un descuento sobre el valor total de la matrícula siempre y cuando cumplan dos condiciones. La primera es inscribir mínimo 8 créditos, o sea, no aplica para un solo curso. Y la segunda es aprobar estos créditos. Es decir, que si ustedes no aprueban los créditos o no terminan el semestre, adquieren una deuda, digamos, con la universidad. Entonces, esto funciona como préstamo que después se convierte en bono si cumplen con estos requisitos. Y ahora creo que aquí finalizamos con la información de especializaciones, de maestrías, de proceso de aplicación. Creo que y a continuación vamos a seguir con el doctorado. Entonces, si aquí hay más preguntas, solo de especializaciones o de maestrías o de proceso, creo que podemos abrir un espacio para responderlas. Ana Sí, Yuri, con el fin de que quienes sí. ya no estén interesados en el doctorado, pues se puedan retirar. Y Sí. mientras, bueno, sí. Aquí preguntan, en relación a la interpretación, ¿solo se puede elegir la concentración? ¿Sí me están escuchando? Sí, yo sí. Vale, en relación con, háblame, ¿solo se puede elegir una concentración? ¿Y en qué consiste el policy paper? Sí, solamente se puede elegir una concentración, una de las cuatro, hace el curso obligatorio y los dos electivos. ¿En qué consiste el policy paper? El policy paper es un documento de recomendación de política pública. El estudiante elige una política pública a analizar, a estudiar, o un programa de intervención, puede ser estatal o de una organización social. Hace el análisis y como resultado del análisis, pues hay una revisión de literatura, hace el análisis a partir, digamos, de esa revisión de literatura y al final el estudiante hace unas recomendaciones de política pública. A eso normalmente se le llama policy paper o documento de política pública. Eso es lo que se les pide a los estudiantes que eligen esa opción de grado en investigación. Las
En la maestría de planificación urbana y regional hay la profundización, cómo se maneja el tema de la pasantía para el requisito de grado. Es exactamente igual como lo expliqué, el estudiante elige o la consultoría o la práctica, tanto en la maestría en planificación urbana como la maestría en género. La maestría en estudios interdisciplinares y la maestría en sustentabilidad no tienen esa opción porque solamente son maestrías con énfasis en investigación. Las asignaturas que van en la especialización, incluida la electiva, son tomadas en cuenta para la maestría. Si quieres, Milicilla, explica lo de homologación, que hay varias preguntas de homologación. Las homologaciones de especialización a maestría tienen que ver con la política o reglamento que haya establecido cuando ustedes ya son admitidos a maestría. En este momento, la política dice que ustedes, al presentarse a maestría y ser admitidos, podrían homologar hasta el 40% de los créditos totales de la maestría. Para el CIDER, hemos definido que son 12 créditos, eso significa que son tres materias de cuatro créditos, 12 créditos, tres materias. Entonces, por eso les daba el ejemplo, por ejemplo, con la maestría en especialización en organizaciones y la maestría en sustentabilidad, que tienen un camino directo con materias que son específicas. Entonces, les hablaba de dos materias que ya se veían en especialización y que al pasarse la maestría en sustentabilidad, pues ya tendrían por lo menos dos materias homologables, ¿cierto? Porque son obligatorias del plan. Y tendrían pendiente una que es revisable dependiendo de qué más de cuál es el relacionamiento con el trabajo de grado. O sea, un electivo debería estar relacionado con el trabajo de grado. O si toman otra materia, por ejemplo, usan en la especialización, el electivo de la especialización, ven un curso, otro curso obligatorio de la maestría en sustentabilidad, entonces ya tienen tres cursos homologables a la maestría. Y eso sucede con las que tienen ese camino claro, como la especialización, por ejemplo, de gestión y planificación territorial, con la maestría en planificación urbana y regional. En otros casos, por ejemplo, la especialización en Estado de Políticas Públicas, con la maestría en estudios interdisciplinares sobre desarrollo. Pero el resumen, hasta 12 créditos, tres materias revisables. Eso significa que hay que revisar esa homologación. Pero así funciona. Para que tengan una idea de cómo es la moderación. Miri también pregunta por doble programa. Hay un estudiante del MEP que pregunta si puede hacer doble programa con el MEPUR. Los estudiantes, por reglamento en la universidad, tienen posibilidad de hacer doble programa entre programas del mismo nivel, o sea, entre especializaciones y entre maestrías. Pueden acceder a cualquier programa, hacer doble programa con cualquier programa de la universidad. Solo que ustedes deben revisar con el programa destino. En tu caso, si eres de la maestría o el MEP, puedes revisar conmigo, con la coordinación académica del CIER, cómo funcionaría, de acuerdo con el plan de estudios nuestro, de planificación urbana, cómo funcionaría esa homologación, de qué forma. Para eso, solamente debes pedirme una cita a través del correo cidercoordinacion@unidandes.edu.co y hacemos una cita para revisar el plan de tu programa con el plan nuestro y revisar cómo funcionaría en tiempo y en homologación. Vale, gracias. ¿Cómo se modifica el proceso de admisión teniendo en cuenta la elección del énfasis en profundización? En estos días, yo creo que por ahí en una o 2 semanas haremos la modificación o ampliaremos el proceso de admisión pensando en los que van a hacer el tema de profundización y que publicaremos cuáles son los requisitos de admisión. En este momento no los hemos definido porque es algo que acabamos de decidir. Entonces, les pido a los interesados de estar muy pendientes. Igual, si alguno está especialmente interesado, le manda, Susi, que te manden a ti o nos escriban el correo o para después mandar la Sí, información. de acuerdo, podríamos hacer las dos cosas, que envíen el correo a CIDER Información, confirmando que están interesados en ese énfasis, y tan pronto tengamos la información, pues la divulgaremos. Perfecto. ¿Qué tanto es homologable la especialización en planificación para la maestría?
Pues, como lo planteó Mili, él es, en todos los programas, lo máximo que permite la universidad homologar en el nuevo programa es hasta el 40%. Entonces, si es de especialización a maestría, son 12 créditos, y si es de maestría a especialización, son 8 créditos más o menos. Es lo máximo que permite, digamos, el reglamento de homologaciones. Aquí hay un comentario frente a la ausencia del requerimiento del idioma debilita los posgrados. Aquí hay que tener en cuenta que el requisito de inglés se quitó de ingreso y de egreso, pero las lecturas y todo, o sea, el proceso académico no se modifica para nada. Las lecturas siguen, gran porcentaje de lecturas siguen siendo en inglés. Entonces, la calidad académica no se va a disminuir porque se hayan quitado los requisitos de inglés, de ingreso y de egreso. Es más un tema de inclusión más que de calidad. Complementando eso, los servicios de lenguas del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad, que son los que prestan el servicio de contar con cursos de lectura y comprensión en inglés, siguen siendo dictados por el Departamento de Lenguas. Todos los estudiantes y toda la comunidad andina puede acceder a ellos tal cual como lo hacían antes. Pueden tomar los cursos regularmente. Solamente que no son un requisito para grabar. Como lo planteé en el énfasis de profundización, tanto los que elijan práctica o los que elijan consultoría, al final tienen que entregar un documento. Estamos en construcción, digamos, de los términos de referencia de esos documentos, pero sí es importante entregar un documento final en cada una de las dos opciones de profundización. Al cursar la maestría en estudios interdisciplinares del desarrollo, de alguna manera optar también por el doctorado, es decir, obtener el título de doctorado en menos tiempo que si no se ha hecho la maestría. Los egresados que han terminado la maestría en estudios interdisciplinarios en los últimos 5 años, cuando ingresan al doctorado, se les puede homologar el 100% de la maestría. Es la única opción, pero digamos. O sea, el egresado en este momento a hacer el doctorado, pues se ahorra, digamos, es un año de estudios que se ahorra en tiempo. Para la maestría de estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, ¿se puede optar por la opción de grado de policy paper? Sí. El énfasis de investigación en todas nuestras maestrías tienen las dos alternativas. Un artículo publicable de una investigación común y corriente académica y el policy paper producto de un análisis de política pública en las 4 maestrías que tenemos en este momento. Yo no veo más preguntas. No sé si Claudi, pues, tienes acceso a otras preguntas. Esas son las que encuentro aquí. Sí, señora, están preguntando, pues hay varias preguntas, podríamos de una vez tomarlas. Es de becas, de asistencias graduadas y de centro de español. Mili, no sé si tú quieres responder o Susi. Bueno, digamos, yo me adelanto a decir que las convocatorias para el Centro de Español, pues aquí la invitación es que revisen la página web del Centro de Español. Aquí también se las voy a ir mandando por el chat y que estén muy pendientes del proceso y de las fechas que ellos publiquen, porque no siempre, digamos, que coinciden con las de admisión al CIEL. Entonces, es importante que tengan en cuenta que son dos procesos independientes que se pueden hacer de manera simultánea, pero para que puedan aplicar a las convocatorias de asistencia graduada del Centro de Español, deben estar en proceso de admisión o ya inscritos o admitidos a las maestrías del CIEL. Entonces, por eso la recomendación es que se postulen para el primer cierre. Y posteriormente, pues puedan aplicar a las convocatorias del Centro de Español. Ellos manejan distintas modalidades de asistencia graduada. Hay algunas para apoyar cursos CBU, hay otras que son para apoyar las tutorías de español, pero digamos que toda la información completa la pueden encontrar en la página web. Lo que les podemos adelantar, no sé si Mili también quiere complementar, es que pues ellos tienen muchas más vacantes, digamos, o muchos más cupos para estas asistencias graduadas de las que tenemos en el CIE.
Y es un proceso en el que participan todos los estudiantes pues de posgrados de la Universidad de los Andes, pues que estén interesados en aplicar a esto, a estas convocatorias. Entonces, sí es importante que lo hagan con tiempo y que se preparen bien para estas asistencias. No sé si Mili quieres añadir algo. Muchas grabadas pueden aplicar los aspirantes que estén inscritos ya dentro del programa y los admitidos igualmente. O sea que si ustedes ven, es gran volumen la comunidad que participa. Recuerden que las asistencias grabadas no son una beca, 100% son asistencias honoríficas en las que ustedes reciben un sueldo por ser tutores del centro de español o de cursos. Apoyan en temas de escritura, español y comunicación oral a cursos que tienen énfasis en español o cursos del ciclo básico uniandino de pregrado. Tienen examen para ese tipo de solicitud de asistencia. Entonces, si se quieren preparar, entren a la página del centroespañol.uniandes.edu.co. Y ahí en el menú nosotros encuentran cómo funciona el tema de asistencias grabadas. En ese mismo menú tienen que estar pendientes de cuándo se abren convocatorias, pero hay otra página para que se preparen si alguno quiere prepararse, no tanto porque estén las preguntas de los asistentes grabados, sino porque son temas que trabaja el Centro de Español. En la página de leo.unidades.co, muchos de nuestros estudiantes pasan a ser asistentes. Es una buena oportunidad, reciben sueldo, están en la universidad apoyando otros procesos y tienen oportunidad también de, siendo asistentes graduados de CBU o del Centro de Español, aplicar a los apoyos de la Oficina de Apoyo Financiero a través de la convocatoria de la beca Francisco Pizano para cubrimiento de matrícula. Entonces se presentan y si allá revisan en apoyo financiero si pueden adjudicarles desde el 50% hasta el 100% de matrícula. Entonces, dependiendo de las necesidades, pueden tener apoyo si son asistentes graduados. Muchas gracias, Mili. También están preguntando si se puede aplicar a la maestría estando en el último semestre del pregrado. Aquí la respuesta, y también Miri me complementarás, es que primero deben finalizar, digamos, todos los, pues deben haber terminado de cursar todos los créditos. Entonces, la forma para aplicar a la maestría sin haberse graduado es presentando un certificado de terminación de estudios y diligenciando un formato específico. Por eso también las personas que tengan este caso deben escribir directamente a ciderinformacion@uniandes.edu.co y ahí les enviamos el formato y les damos las instrucciones para que puedan aplicar a la maestría. Para especializaciones, en cambio, no es posible adelantar este proceso. También están preguntando si tenemos becas en el CIDER, la beca de excelencia, si se va a abrir para el próximo año. No, en el CIDER no se va a abrir la beca de excelencia. Y gracias, Ana Yudi. También nos están preguntando dónde se pueden conocer los sílabus o programas de cada materia. Aquí también los podemos invitar a que pues consulten en la página web las descripciones que hay de cada curso. Y si quisieran más información específica, también nos escriban un correo. Pues no siempre es posible compartir estos programas, dado que están en continua actualización. Y bueno, eso ya pues hay que solicitárselo, bueno, al profesor y bueno, no todos se pueden compartir, pero les daremos la información que necesiten, porque la mayoría de veces es pues porque están interesados en conocer más detalles sobre el enfoque del curso. Entonces esa información sí se las podemos dar si solicitan específicamente a través del correo pues de qué cursos quieren esa información. Aquí también están preguntando, Diana está preguntando qué tan específica debe ser la propuesta de trabajo para aplicar a la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. En la página web
Para cada una de las maestrías está establecido qué es lo que se pide y cómo se está pidiendo, pero básicamente lo que se espera en las propuestas es que haya una propuesta de investigación, que haya un proyecto, no tiene que ser tan elaborado, no es el como si se exige para doctorado, pero para maestría es importante tener claro el tema de investigación, una posible pregunta de investigación, o sea, ¿qué se quiere hacer? Pero no requiere tanta elaboración, insisto, como lo podría tener para el doctorado. Los invito a que revisen cuáles son las preguntas que se especifican en cada uno de los programas para responder en la propuesta, tanto en la respuesta con la propuesta como con la carta de motivos. Gracias, Ana Judy. También hay una pregunta de alguien que consulta cuál es el proceso a seguir si ya fue admitido a un posgrado del CIDER, pero quiere reactivar el cupo. No sé si Emilio o Claudia pueden responder. Depende. ¿Es un programa de CIDER? Sí, es una persona que ya está admitida en el CIDER. Fue admitida creo que el semestre pasado. Cuando tú fuiste admitido o admitida y querías hacer un aplazamiento, simplemente solicitaste, voy a hacer un aplazamiento de mi cupo. Si ya habías hecho eso, si no, ahorita puedes solicitar, si puedes reactivar tu cupo para el primer semestre del 2021. Y lo que hacemos es revisar que se pueda reactivar el cupo. No existe una reserva de cupo en posgrado, pero sí puedes hacer una reactivación del cupo para el 2021-10. Y revisamos el caso. Puedes enviarlo a CIDER Coordinación con copia a cp.187. Repito, CIDER Coordinación arroba unidades.edu.co con copia a cp.187 arroba unidades.edu.co. Y solicitas la reactivación. Por favor, nos envías nombre completo y código de estudiante si aún lo tienes. También nos están preguntando que cuáles son las fechas para el pago de la matrícula una vez sea admitido. Pago de matrícula aún no están establecidas para el siguiente año. Regularmente, los cursos que se inscriben hasta enero del otro año. O sea, los estudiantes admitidos inician en enero del siguiente año, siempre inscriben materias en enero y después de que inscriben materias se emiten recibos de matrícula. Entonces, aún no tenemos todavía calendario de matrículas. Muy probablemente la oficina de matrículas estará publicando ese tipo de información en noviembre o diciembre de este año. También nos preguntan las opciones de intercambio que hay para realizar la maestría en otras universidades como internacional. La universidad cuenta con varios convenios para hacer, digamos, hay una oficina de internacionalización que es la que gestiona todos los intercambios de la universidad. Existen todas las posibilidades, es una decisión individual. El estudiante que quiera hacer un intercambio va a la oficina de internacionalización, verifica cuáles son los convenios, mira a qué país le interesa hacer el intercambio, solicita la información de esos cursos allí y empieza, digamos, establece todo el proceso interno pues, para poderlo realizar. Pero o sea, hay convenios con muchas universidades e inclusive con varias redes de organizaciones universitarias y también, digamos, en ese marco está también el de la triada que es con México y con Chile, pero hay muchas opciones en todo el mundo para hacer los intercambios. Ana Judy, Natalia Solís tiene varias inquietudes con relación a la maestría en género. Nos pregunta que si es seguro que se abrirá la maestría en el primer semestre del 2021, que si hay suficientes personas para abrir la cohorte. Y también teniendo en cuenta que todas las materias no se ofertan en el semestre, que cómo se haría, digamos, arrancando en el primer semestre con esa maestría.
sea, todos los programas de maestría y especialización nuestros, los cursos se ofrecen anualmente, pero siempre hay oferta para todos los semestres. Es decir, los que ingresan este semestre empiezan a ver digamos, los que ingresan en el 2021-10 empiezan viendo los cursos que se ofrecen ese semestre. Entonces, todos los semestres siempre hay oferta para todos los programas, entonces no hay problema. Que si se va a abrir la maestría en género, pues esperamos que sí, estamos en eso, en ello, y lo más seguro es que sí se abra la maestría en género para el 2021, 10. ¿Qué más hay? Hay otra Ya. pregunta, dice, ¿los horarios se escogen por los estudiantes o los define la universidad? La universidad define los horarios de los cursos. ¿El valor del crédito sube para el próximo año? Todavía no han definido el valor para el siguiente semestre, pero normalmente suben anuales. O sea, subirían en enero. Pero ¿qué porcentaje? No lo ha definido la universidad. No veo más preguntas. Aquí veo una que dice, en la maestría de estudios interdisciplinarios se puede elegir entre la concentración en política pública, con dos electivas de y las tres electivas libres. Una claridad, las tres electivas no son libres, las tres electivas están relacionadas con temática o metodológicamente con el trabajo de grado. Y eso ocurre para casi todas las maestrías. Y los estudiantes que tienen electivas en concentración eligen esas electivas de concentración. En este caso, el estudiante o elige dos electivas en política pública de la oferta que les vamos a lanzar, o las tres relacionadas con su trabajo de grado. Y el policy paper solo se hace si se elige la concentración en política pública, no. La concentración no tiene nada que ver con el énfasis de investigación. El énfasis de investigación es para cualquier persona, para cualquier estudiante que quiera hacer un análisis de política pública. La concentración es para profundizar conceptual y teórica y metodológicamente en temas de política pública. Son dos procesos distintos. Listo. ¿Cómo conocemos a los Perfecto. profesores del CIDER? ¿Quieren incluirse en la propuesta? En la página web del CIDER, allí encuentran la información de todos los profesores del CIDER. ¿Qué fecha de inicio y finalización de semestre tienen las maestrías? Iniciamos en enero y terminamos en mayo normalmente. Y luego iniciamos en agosto y terminamos en diciembre. Alguien también estaba preguntando si ya se conocen las fechas de las presencialidades para los programas Blended Learning, pero No. y dicen que cuándo, más o menos con cuánta anticipación se estaría enviando ese calendario. Emily. Pues en este momento todavía la universidad no ha aprobado calendario, pero ustedes pueden estar, no, una vez es aprobado, porque es un calendario para toda la universidad. Una vez es aprobado, el calendario se ubica en la página de admisiones y registro, porque no sabría, no podría decirles en este momento a partir de cuándo tenemos ya el calendario. Ana Judy, Leonel Herrera también había realizado una pregunta que si para las especializaciones se realiza proyecto de grado. No, no se realiza, solamente es aprobar y aprobar los cursos. No hay requisito de grado. ¿Es posible homologar materias de la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo? Sí, claro. Dependiendo de la maestría en la que va a ingresar, dependiendo del trabajo de investigación o el análisis de política pública. Es posible, todo depende del trabajo de grado que vaya a realizar el estudiante o de la concentración que vaya a realizar. Pero sí es posible, hasta el 40% de créditos. Susana, también preguntan que si hay financiación directamente con la universidad. Sí, efectivamente, la universidad tiene una oficina de apoyo financiero que les puede brindar asesoría sobre las distintas modalidades y créditos que tenemos. Yo les puedo adelantar que la universidad tiene
líneas a corto y mediano plazo para financiar el semestre, y también tiene convenios con entidades pues, financieras que también facilitan esta financiación. Entonces los invitamos a buscar también apoyo financiero Uniandes. Igual también les vamos a enviar esta información por correo y allí están los datos de la oficina de financiación para que se comuniquen con ellos. Ellos incluso tienen asesoría virtual a través de chat o líneas de WhatsApp para que puedan consultar toda la información financiera que requieran. Susana, y también que si podemos volver a recordar cuáles son las fechas de cierre. Claro que sí. Entonces, si quieren, también aquí en la diapositiva me regreso. Nosotros tenemos dos periodos de inscripciones. El primero cierra ahorita el 28 de octubre a medianoche. Deben estar cargados todos los documentos en la plataforma virtual y los resultados se entregan el 23 de noviembre. Y el segundo cierre es para el 25 de noviembre y los resultados se publican el 11 de diciembre. Estos periodos son distintos para el doctorado. Ya a continuación vamos a explicar el doctorado y vamos a ver los tiempos y cronogramas para este programa. No sé si también por temas de tiempo, si quedan muchas preguntas, pues no sé si igual arrancamos con el doctorado y pues para también respetar el tiempo de las personas que están interesadas en este programa. Y de todas formas les recordamos que les vamos a enviar esta grabación y que si alguna pregunta no quedó respondida, pues también tenemos una línea de WhatsApp a la que nos pueden escribir. Aquí pongo rápidamente el número en pantalla y el correo para que nos puedan seguir haciendo las preguntas a través de estos canales, ¿vale? Entonces, le doy la palabra a Mili Salamanca para que nos cuente un poco más sobre el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Tenemos personas interesadas en el doctorado, ¿verdad? Para que nos cuenten en el chat. Sí, es correcto, hasta donde teníamos, pero si alguien nos quiere manifestar por el chat que está esperando la información del doctorado, pues también estaremos atentas. Iniciar. El doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo se pensó para personas que solamente les interesa continuar formándose como investigadores, bien sea porque en el futuro desean ser docentes o en su formación profesional les interesa un doctorado. Ustedes pueden ver que en el CIDER hay unas líneas de investigación y esas líneas de investigación pues son un marco de nuestro CIDER. Entonces, aunque el CIDER se caracteriza por la interdisciplinariedad y por los estudios sobre desarrollo, que son como el paraguas que cubre todo el centro, pero contamos con cuatro líneas de investigación a las que los profesores pueden estar en una o más líneas y dentro de las líneas temas que se desarrollan o se investigan en el CIDER. Y esas líneas pues, las encuentran en la página web, pero para nombrárselas aquí rápidamente son género, equidad y desarrollo, institución, espacio y desarrollo, planificación, gobernanza, desarrollo territorial y sostenibilidad ambiente y desarrollo. Y de cada línea pues hay diferentes áreas o temas que ustedes van a poder revisar dentro de la página, porque son esas líneas y temas que pueden desarrollar y que hacen parte de la agenda de los profesores del CIDER. Los profesores del CIDER pueden estar en una o en más líneas de las que les estoy contando. Y allí pueden, pues, con estas líneas identificar los profesores que podrían llegar a ser sus directores de tesis. Ahora, si nos vamos al plan de estudios, el plan de estudios está pensado para hacerse en 4 años y medio. El doctorado tiene 3 momentos clave que ustedes ven dentro del plan y que son la fundamentación en el que ustedes están viendo en el primer semestre, que cursan métodos, teorías del desarrollo, análisis instituciones del desarrollo, debates contemporáneos y en este primer y segundo semestre
es la etapa de fundamentación. Tomando cursos que son estos de obligatorios que les estoy nombrando, que ven con la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, y adicional están los 5 cursos electivos que complementan su formación teórica o metodológica y les permiten profundizar y avanzar en su investigación. De estos 5 cursos, 2 deben ser tomados en el CIDER, 1 como mínimo debe ser metodológico, y los otros el estudiante pues, puede elegir los que más le convenga o que estén relacionados con su tesis. Para los estudiantes que se hayan graduado en los últimos 5 años de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, se les homologa directamente el primer año, o sea, el primer y segundo semestre del que estábamos hablando. En el tercer semestre se termina ya el proceso de fundamentación con el curso de taller de tesis, que está en el tercer semestre, que es donde el estudiante presenta su anteproyecto de tesis y aquí pues finaliza el proceso de fundamentación. Para entrar a la etapa de pruebas, en la que hay 4 pruebas para pasar, que aquí las vemos como nombres de cursos, pero que son pruebas, y que son el ensayo crítico multidisciplinario, que es en el tercer semestre, que en el que hacen una revisión de literatura de su tesis, y aquí es donde básicamente pues, la condensan y en algunos incluso la publican después de aprobar el ensayo. Después en el cuarto, otra de las pruebas son los exámenes temáticos, es donde están el examen temático 1 y el examen temático 2, son 2 exámenes temáticos, y en eso el estudiante elige el área temática de profundización en estudios sobre desarrollo y presenta pues, un examen en un formato de ensayo. Y la otra prueba pues, es la propuesta de tesis, y también la encuentran en el cuarto semestre, y allí pues, está la propuesta de investigación. Una vez pasa o aprueba las pruebas, entonces pasa a la etapa de investigación. Y en esa etapa de investigación debe cursar 3 cursos de estudios dirigidos, que ustedes los ven como estudios dirigidos 1, en el quinto, estudios dirigidos 2 y estudios dirigidos 3, que están en el séptimo y octavo semestre. Y esos cursos, que son los 3 cursos de estudios dirigidos, pues básicamente son el avance de la tesis. Cada curso tiene unos términos de referencia frente al avance de la tesis. Y la pasantía, que encuentra en el sexto, que en principio debe ser internacional, se puede hacer nacional, pero hay que justificarla porque, de por qué va a ser nacional. Entonces, un ejemplo es que el experto, no sé, que el análisis cultural trabaja en este momento en la Universidad Nacional y por eso tengo que hacerla de forma nacional, pero debe estar precisamente justificada. Por último, pues la sustentación, que aquí los estudiantes tienen 2 opciones, para grado un documento monográfico o monografía, o 3 artículos y un documento que articule los 3 artículos. Eso es el plan de estudios que ustedes están viendo igualmente aquí. El doctorado es presencial, de tiempo completo. Tiene el requisito de inglés para ingresar al diferencial con las maestrías y especializaciones. Aquí sí el requisito de inglés es para ingreso y para grado. El examen de inglés que presentan para ingreso es eliminatorio. Entonces, si no tienen un cierto nivel, no podrán ingresar. Y pues ahorita Susana nos va a explicar ese tema más adelante. Y el programa tiene 92 créditos totales y tiene una duración de 9 semestres. No sé si tienen algunas preguntas antes de pasar a la información que tiene que ver con las pruebas y diferentes fechas en información administrativa práctica. No, yo no veo preguntas específicas con el doctorado, no. Vale, entonces vamos a explicar las generalidades.
Como les comentaba Mili, el programa en total tiene 92 créditos, una duración de 9 semestres. Las inscripciones en este momento están abiertas y para este programa hay un único periodo de inscripciones que cierra el 28 de octubre. Las clases inician el próximo año, idealmente pues en enero, entre enero y febrero. El costo del semestre para este doctorado es de 12.176.000 pesos. El valor en este caso no se da por crédito, sino por semestre, independientemente del número de créditos que se inscriban. Y el costo de la inscripción pues es cero, ¿no? Es totalmente gratuito. Y ahora vamos a ver en qué consiste el proceso de aplicación. Como ven en este listado, deben preparar una serie de documentos entre los que se cuenta la hoja de vida actualizada, el formulario de inscripción en línea, cuyo link encuentran en la página del CIDER, un formato, deben diligenciar un formato en el que indiquen las fuentes de financiación que tienen para este programa. No importa que no estén confirmadas, muchas personas están apenas aplicando a becas o a fondos de financiación. La idea es que pues puedan poner aquí en borrador cuál es el plan de financiación para el doctorado. Adicionalmente, una carta de solicitud de ingreso indicando motivación para ingresar al programa, trayectoria, publicaciones, si las tienen, expectativas de formación y aspiraciones futuras. También deben anexar el acta de grado o diploma de pregrado, un certificado de notas de los estudios realizados. Solamente exigimos, digamos, como requisito el certificado de notas de pregrado, pero si quieren adjuntar también el de posgrado es válido. La propuesta de investigación doctoral de máximo 3.000 palabras con la estructura que ven allí, que también está en la página web. Por último, dos cartas de recomendación elaboradas por profesores que puedan dar cuenta de sus habilidades, sus fortalezas y debilidades como estudiantes o asistentes de investigación. Entonces, estos son los documentos que deben cargar en la plataforma virtual antes del 28 de octubre y posteriormente el proceso de admisión continúa con unas pruebas que deben presentar. Estas pruebas son de inglés, de aptitudes académicas y de escritura. Entonces, el examen, la de inglés consiste en un examen de clasificación hecho, elaborado, digamos, por la Universidad de los Andes. Es un examen propio que los va a clasificar, entiendo, bueno, la universidad, este programa tiene cuatro niveles de IP de inglés, que son IP de 1, 2, 3 y 4, y para ingresar al doctorado deben estar, deben quedar clasificados en mínimo nivel 1. Quienes no puedan de pronto por alguna circunstancia de internet, de conexión y demás, presentar esta prueba que es online y que se va a realizar el 21 de noviembre en horas de la tarde, provisionalmente podrían presentar estos exámenes internacionales, el TOEFL, el IELTS, el GRE, el GMAT, con estos puntajes que ven en la pantalla. Y si llegan a ser admitidos, deben presentar el examen de clasificación una vez estén estudiando en la universidad. También, bueno, la prueba de aptitud académica va a ser el mismo 21 de noviembre en horas de la mañana. A quienes pues hayan subido todos los documentos a la plataforma virtual les llegarán las instrucciones de manera oportuna. Y por último, el examen de escritura online, que también es una prueba digital que se envía unos 5 días antes del 21 de noviembre. En esto consiste el proceso de solicitud de admisión al doctorado y la publicación de admitidos se dará el 11 de diciembre. Aquí también los invitamos a consultar las distintas modalidades que tiene la Oficina de Apoyo Financiero de la Universidad de los Andes, pero también los invitamos a revisar las convocatorias que eventualmente abre Colciencias, el ICETEX y la Fundación Ceiba, que en este momento, por ejemplo, la Fundación Ceiba tiene una convocatoria para Cundinamarca, para doctorado y maestría. Entonces, pues ahí pueden consultar toda la información de estas instituciones y aplicar al doctorado. Nuevamente les ponemos la línea de WhatsApp y los correos en donde nos pueden hacer preguntas. De todas formas, si hay alguna pregunta en el chat que podamos responder.
Lo haremos con mucho gusto. Sí, hay una pregunta de si el doctorado de estudios interdisciplinarios requiere tiempo completo. Sí, pues a ver. Los horarios, como vieron, los horarios de nuestras clases son o tratamos de que sean en la mañana o en la tarde, pero en el caso de los estudiantes de doctorado que tienen cinco cursos selectivos, estos cursos selectivos tienen toda la universidad y los convenios internacionales y demás, pero van a depender de la tesis. Entonces, garantizar que vaya a ser blended no. Pues, o sea, porque los cursos realmente de la maestría en estudios interdisciplinarios son presenciales, pues a no ser que el otro semestre nos toque mantenernos en virtualidad, pero sin pandemia, digamos, son presenciales, entonces es muy difícil para personas que son de fuera, digamos, poder acceder a estos cursos. Sin embargo, frente al tema del trabajo, varios de nuestros estudiantes, por no decir la mayoría, trabajan, pero en temas, en consultorías, o sea, en temas muy freelance que les permita manejar sus tiempos y demás. Pero trabajar con un horario establecido y hacer el doctorado sí es muy difícil. No veo más preguntas del doctorado. No, Ana, yo. ¿No hay más preguntas? Sí. No, Susana, ya. Creo que había una, no era del doctorado, era de la especialización en organización. Oh, ¿pero las respondimos? No, esa fue la última que hicieron. Hice los egresados de la especialización en organización de temas de. Bueno, la especialización en organizaciones pueden abordar. ¿Qué tipos de trabajo pueden abordar? ¿Qué empleos? Básicamente, las personas que han salido egresadas de la maestría, de la especialización en organizaciones se vinculan a organizaciones que están trabajando proyectos o procesos de sostenibilidad en las organizaciones, procesos de equidad de género en las organizaciones, procesos de derechos humanos en las empresas, el montaje y gestión de todo el programa de responsabilidad social. Esos, digamos, son principalmente los temas que abordan los egresados de esta especialización. No contamos con más preguntas hasta el momento. Vale, entonces yo creo que Susi ya cerrar. Bueno, pues entonces Muchas les damos las gracias. gracias a todos por acompañarnos en esta sesión virtual. Esperamos que haya sido muy útil la información. Les recordamos que les vamos a enviar la grabación y la presentación para que puedan seguir despejando dudas y cualquier cosa también nos pueden contactar por WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan feliz noche todos. Ana Judy, Claudia, Mili, Lisbeth, muchas gracias también. Feliz noche para todas. Gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego, también.